Cada día mayor locura en los hormigueros. Y como veis, van creciendo como locas. Algunas van saliendo bien, algunas van saliendo mal. Algunas colonias van mejor, otras peor. Pero bueno, todo lo vamos mostrando aquí todas las semanas. Si quieres saber cómo han avanzado, o si por el contrario se han estancado, pues quédate hasta el final. Buenas bicheros y bicheras y bienvenidos a un resumen semanal de tu canal favorito. Del de siempre, de natural, ants. Y tenemos a una preciosidad alimentándose. Y bueno, hoy he aprovechado el resumen para dar a todas de comer y ver si conseguimos alguna toma más chula. ¡Empezamos! Nuestras tímidas pero preciosas Camponotus Forelli. Reina, que ahora veremos atrapada el 1 de agosto de 2018. Bueno, que ahora veremos o intentaremos ver. Es nuestra colonia número 28 y ya sabéis, este mundo tiene un nombre que ya le disteis vosotros también y es el Valle Forelli. Zona de las cámaras de estas tímidas Forelli que como veis ya se han hinchado el abdomen con el agua miel que les hemos puesto hoy. A ver si las muevo un poquito ahí para que lo veáis genial. Y van muy bien en este hormiguero casero que hicimos aquí en el canal. Fijaos, esta es otra cámara y como veis la cantidad de hormigas es brutal. Desde que hicimos la mudanza. Podéis ver cuando acabamos este hormiguero, cuando llegaron aquí estas hormiguitas, pasando por la parte superior ahora mismo. Y así veis la diferencia, pero es muy notoria, ya lo digo, muy, muy notoria. Aún así siguen siendo muy timiditas, pero van avanzando genial. Colonia número 31 de las Sioux Miots. Fijaos qué chulas que son, son una verdadera preciosidad. Ya les hemos cambiado el tubito. Qué bueno. Se ve que les ha venido bastante bien. Ya se ven algunos huevitos y tal. Así que genial. Ahí les he puesto un poquito de alimento y han comido bastante. Colonia número 23 de Camponotus Cruentatus. Reina atrapada el 3 de julio de 2018. Sí, más de 2 añitos ya. Y como veis, les he puesto un pedazo de algodonzaco con agua miel. Y han estado disfrutando de ella. Y bueno, ahora las he abierto y han recelado un poquillo. Parece que les está gustando la comidita que les hemos hecho aquí en el canal. Ahí tenemos a esa alimentándose con agua miel. Fijaos cómo se les hincha el gáster. Ahí está hinchándose su gáster poquito a poco. Muy chula ella. Aquí estas dos que se han puesto ya tibias, pues vuelven. Parece que les ha gustado la mezclita, Uno de los tubos principales del hormiguerete, ahí con la macro, como veis, están fantásticas. Creo que se pueden ver bastante guay, Suscríbete y dale a la campanita para recibir todas las notificaciones. Bueno, fijaos lo que tenemos aquí. ¿Qué pelotaca de huevos tenemos de nuestra reina número 36? Atrapada el 1 de julio de 2020, pero no avanza ninguno a larva ni nada de nada, Ahí la tenemos y bueno, esperemos que vaya evolucionando mejor esta futura colonia.
La he cambiado de tubo, le he puesto un tubo limpito para que esté en orden todo. Aquí está nuestro colembo Lario, porque otra cosa no se puede decir de él, ya que, como sabéis, pues bueno, seguimos cuidando a estas hormiguitas que vamos a ver ahora, pero pues sin avances. Y esto es lo que hay dentro de este maravilloso hormiguero, nuestra colonia número 29 de Colobopsis truncata o truncatus, atrapada, regalada por nuestro amigo Luis de Madrid el 9 de agosto de 2018. Como sabéis, bueno, pues ha tenido bastantes aladas esta colonia, seguimos con aladas y el año pasado tuvo también, pero de repente pues ha empezado a desaparecer las obreritas, las larvas no han empezado a avanzar, así que ya veremos. Colonia número 32, reina atrapada el 18 de septiembre de 2018. A ver, sé que me vais a matar por no haber limpiado el tubo, no haberle cambiado de tubo, que dije que iba a cambiar a todas. Esta no la he cambiado porque a lo mejor hago una mudanza en breve. Así que, a ver, si queréis una mudanza, reportaos y dejadlo por los comentarios, como todo. Si no, os dais voz, pues yo no sé nada. Así que, si queréis una mudancita, lo decís. Colonia número 35 de Tetramorium semilaeve, reina atrapada, vamos a ver si la enfoco, el 21 de junio, pues no ha habido suerte, de este año 2020. Ahí tenéis lo que hay de prole, o sea, una verdadera locura, pero una locura. Y como sabéis, pues bueno, cada semana están creciendo más, más y más. Los que seguís todos los resúmenes, estaréis viendo que es alucinante el crecimiento exponencial de esta especie. Colonia número 11 de Formica rufibarbis. Reina, que ya sabéis, hubo un fracasito. La semana pasada lo contamos, estará pasando el resumen de la semana pasada por la parte superior. Y bueno, aquí está la colonia. Ya digo, fue atrapada el 7 de junio de 2018. Bueno, ya han sacado a la reina y he observado que ha muerto una obrera más. Espero que sea coincidencia. Aquí están estas dándose un festín con el agua miel. Pero bueno, no sé, vamos para adentro, así en falso directo, que lo veáis bien. Fijaos, yo creo que el problema ha sido esto, van dejando ahí porquerías y porquerías y porquerías y pues al final ha salido un hongo, un moho, yo que sé qué ha salido ahí, o humedad misma, yo que sé, y la reina ha caído. Las obreras, ya digo, aparentemente no he visto más bajas, había una por aquí en cámara, pero ya de hace unos días. Y esa, que está ahí, fijaos, esta es. Así que bueno, y han nacido nuevas obreras, así que yo qué sé. Quiero hacer la adopción, como ya dije en los comentarios, pero claro, me surge la idea de qué hacer, porque claro, tendré que mudar estas obreras a un hormiguero y luego desde allí hacer la mudanza a la reina, o mudar esa reina que tengo con la obrera que tengo a un hormiguero y poco a poco ir pasando estas obreras. No sé. A ver qué pensáis vosotros, dejadme por los comentarios, yo os leeré, ya sabéis que os leo siempre y tomaré ideas. Porque ya digo que estoy bastante confuso con este tema. Y tenemos nuestra preciosa reina de Lasius SP. Ya sabéis que viendo a las obreras podríamos determinar si es Grandis o si es Níger, pero aún así cuesta, la verdad. Fue atrapada el 3 de julio de este año y aparte de dos obreritas, como veis, tiene mogollón de huevos y mogollón de larvas. Aquí está una de vuestras favoritas, que siempre me lo decís por los comentarios y, ¿por qué no?, dejármelo también. Y así voy viendo qué colonias son vuestras favoritas para ir enseñándolas más a menudo, comentando más detalles y demás historias. Les hemos puesto unos insectitos y se están poniendo moradas con ellos. Ellos están cazándolos y demás, llevándolos para adentro.
Como veis, cada vez hay más y pues realmente me cuesta ya cambiarle, sobre todo el sistema de humedad de este hormiguero. Así que me tocará ir metiéndole su humedad por un agujerito que trae, este Ancube. Porque es una locura quitarle el tubo de ensayo que trae. Voy a ver si lo puedo enseñar aquí en falso directo. Ese tubo de ensayo es ya muy agobiante. Siempre cae alguna. Y otra cosa que he observado, hay algunas hormigas que están saliendo un poquito mal, como esa que estamos viendo ahí centradita. Y no sé por qué, ya os enseñé hace tiempo alguna con las antenas un poquito mal y demás. Pero es que ya no son las antenas, ya es... A ver si la puedo centrar un poco para que la veáis bien aquí en este falso directo. Ahí está, como si saliera mal, como si no lo hubieran estirado bien las obreras, no sé. Si fijaos, ahí en la esquina izquierda inferior hay otra. No es que haya muchas, pero sí que hay alguna. Y me mosquea, la verdad, me mosquea que pueda ser una posible enfermedad o que no se estén desarrollando bien por algo. Bueno, y por dentro las cámaras, como veis, petadísimas, pero petadísimas. Ahí tenéis más. Está el hormiguero bastante petado, ya digo. Bien de huevos, bien de larvas. Por aquí han metido un huevo de semillas y van geniales. Nuestra colonia número 12 de Formica Ruffy Barbie, reina que estáis viendo, atrapada el 13 de junio de 2018. Y es esta colonia que ha tenido tantos sinsabores. Y bueno, ahora la reina parece que se ha puesto manos a la obra, cuando ya tendría que estar cerrando el año, debe de poner huevos. Y como veis, está rodeada de larvas, unas más grandes que otras, así que ya veremos. Como ya he dicho en otras ocasiones, pues bueno, esta es la que me interesa hacer la adopción para la otra colonia. Así que bueno, espero vuestras opiniones y vuestra ayuda a ver cómo lo soluciono. Ya he estado informándome bastante bien, pero siempre viene bien consejos y ayuda de cualquiera que sepa, así que si habéis hecho alguna adopción, si sabéis algo, me lo dejáis por los comentarios. Aquí tenemos nuestro hormiguero, Pantera Rosa, que le pusisteis vosotros el nombre por las votaciones en la pestaña de comunidad, así que no dejéis de pasaros por ahí, porque de vez en cuando hay cositas chulas, como hablamos de otro tipo de canales también, y que son referentes pues a todos estos animalejos que mostramos aquí, también fotos, encuestas y demás. ¿Y quién vive aquí en este hormiguero que pusisteis nombre? Pues bien, nuestras Camponotus cruentatus, colonia número 26, reina atrapada el 6 de julio de 2020, que ahora veremos. Aquí tenemos a estas monadas poniéndose tibias, agua miel. Aquí tenemos la zona, pues bueno, de cámaras de nuestras hormiguitas, de estas Camponotus cruentatus, y si observáis podéis ver muchísimos huevos. Ahí tenéis unas larvas hiladas y va genial, o sea, cada vez hay más obreritas. Yo no le veo ningún problema. Vamos a hacerlo un poquito más grande la imagen para que veáis ahí toda la cámara. Van saliendo por otras cámaras, van ya descubriendo otras cámaras, pero la gran parte del tiempo la pasan aquí. Colonia número 38 de Tetramorium Semi, la Eve, reina que estamos viendo ahí en pantalla, atrapada el 3 de julio de 2020. Y van geniales. Ya he dicho, estas Tetramorium, pues bueno, son la leche. O sea, van increíbles. Si quieres tener una colonia de hormiguitas pequeñas y así muy agradecidas, pues bueno, tira de Tetramorium, porque como ves, tienen un crecimiento relativamente rápido y van geniales. Eso sí, ten cuidado porque estas escapan por todos lados, son diminutas, pero diminutas. Aquí tenemos nuestra nueva colonia del canal, nuestra nueva colonia de Camponotus cruentatus, reina número 40 y ya colonia número 40. Esta grandota fue atrapada el 17 de julio de 2020. Ya sabéis, me la atrapó mi padre sin tener ni idea de hormigas, así que bueno, aquí la dejamos. Si no, probablemente pues yo no lo hubiera capturado, ya que tenemos dos colonias.
de Cruentatus, pero bueno, ahora hay que cuidarla súper bien. Como observáis ahí hay una larva ya hilada y bueno, hay más larvitas, no sé si se puede apreciar bien. Pero se pone en medio la reina y claro, me quita el enfoque. Bueno, ya que te pones en medio, vamos a firmarte a ti, chula. Ya sabes, si quieres que siga subiendo resúmenes, si quieres que siga subiendo vídeos todas las semanas y prácticamente cada día, dale like, comparte con amigos y familiares, deja en comentarios qué te ha parecido y contesta la pregunta que siempre hago en el vídeo y la que aparece fijada en comentarios. Dale a la campanita para recibir todas las notificaciones. Ah, que no puedes dar a la campanita, bien, eso es porque no estás suscrito. Así que suscríbete, que aún es gratis, así que aprovecha. Nada más, ten una buena semana. Esto ha sido un vídeo resumen del de siempre, de Natural Ants.